Bueno, entonces, continuando con el ejercicio, ayer entonces ya se dieron ustedes cuenta cómo pusimos la textura. Acá donde está el papel higiénico que les había dicho que era una opción buena para dar textura también. Ya quedó esa textura está muy buena. Está increíble. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces vamos a darle una base negra a todo. Vamos a poner pintura negra. Vamos a ponerle gente bien en todos los poritos y huequitos, que no quede ningún pedacito negro, perdón, blanco. Y vamos a ponerle la pintura. Y van sobando bien para que entren todos los poritos. Para que entren todos los huequitos, que no quede ningún porito blanco. Estoy moviendo el pincel en varias direcciones. La pintura va entrando bastante bien en todos los huequitos. Bien hasta los bordes, incluso pues pueden, si tienen una maderita, si tienen una tablita o un bastidor, incluso pueden pintar por los lados también, para que quede bien acabado el trabajo. Ni un solo puntico blanco. Estas rositas vamos a pintar también por los lados para darle un acabado parejo a nuestro trabajo. Si están pintando en tabla gruesa, en MDF o en bastidor, como en este caso. Pueden reciclar otro bastidor también, digamos si el ejercicio que hicimos la vez pasada pues no les gustó, no quedaron muy contentos con el ejercicio, pueden utilizar de nuevo ese bastidor, le ponen blanco encima la textura y van a trabajar encima de esa textura para hacer el trabajo ya final. Aquí tenemos ya entonces nuestra base pintada por todos lados. Una última pasadita para que cerciorar que esté todos los huequitos tapados. Tiene un puntico blanco. Listo. Y lo dejan secar. En este caso, pues para que el video no sea tan largo y no te quede muchos cortes, entonces yo voy a poner pistola de calor. Ustedes pueden utilizar un secador también en la casa para acelerar el proceso de secado.
con el secador de pelo, con una pistola de calor, seca bastante rápido. Igual, pues si ustedes no tienen afán, pueden trabajar, dejarlo secar ahí hasta que ya esté muy bien sequito. Antes de continuar con el trabajo, es importante que esté bien seco. Porque si no, entonces la pintura negra que está de fondo se les va a revolver con el color, van a poner arriba y van a hacer un desastre, se va a poner toda la pintura negra, gris, horrible. Entonces es clave que esté bien seco. Bueno, yo creo que por ahí ya, ya está bien seca la pintura. Ahí tiene algunos pedacitos que los podemos retirar de pronto pasando un trapito muy suave. Hay unos pedacitos de algunos todavía mojados. Y tenemos ahí ya listo entonces nuestro bastidor ya. Entonces, la idea es que pues trabajemos de manera abstracta. Pueden también hacer algo figurativo, por un bodegón, de pronto, no sé, unos floreros, unas frutas. Pueden hacerlo también figurativo. Para este, para el ejercicio, yo voy a trabajar algo parecido a esto. Entonces vamos a trabajar algo parecido a esta imagen. Es una obra de un artista colombiano que se llama Gerardo Caro. Entonces vamos a trabajar algo muy parecido, que notan ustedes que tiene mucha textura, tienen algunas esferas y algunas gotas como de agua también, que se nota pues que salen de la superficie del cuadro. Y estas divisiones también interesantes de trabajo, ¿no? Estas divisiones como si fueran una suerte de latas oxidadas que están sobrepuestas y crean una cierta profundidad. Hay una que está más arriba, una en la mitad, una más abajo. Entonces esa profundidad en el trabajo es lo que se hace pues en la pintura contemporánea, con el solo efecto de color, crear esa sensación de profundidad de diferentes niveles de pintura en una superficie plana. Entonces a eso se refiere un poco más o menos la pintura contemporánea, como la textura, el trabajo de la superficie, el color, y crear esa sensación de profundidad sin tener que utilizar la perspectiva en una pintura. Entonces vamos a comenzar a trabajar a pincel seco. Vamos entonces a utilizar nuestro pincel que ya teníamos acá. Vamos a utilizar varios pinceles, varios tipos de pinceles, redondos, de cerda. Y acá tengo otro pincelito que también podemos ir trabajando. Entonces vamos a comenzar a poner como esos colores. Acá tenemos algunas pinturas. Entonces la idea es trabajar a pincel seco, es decir que vamos a retirar siempre el exceso de pintura. Vamos a untar el pincel de color y vamos a retirar en un trapito o en una base de papel, vamos a retirar el exceso de pintura y vamos a comenzar a salir muy suavecito, ¿no? Desde el fondo. Entonces vamos a sobar ese pincel, se va a sobar un poco, lo van sobando. La idea es que lógicamente pues quede el color negro debajo, ¿sí? Que se vea el color negro debajo, no taparlo del todo, y van sacando pues poco a poco ese color. Voy a poner acá entonces digamos como un poco ese tono azul que ustedes ven allá al lado de la, en este lado. Entonces la idea es irlo sacando poco a poco. Vamos subiendo de tonalidad. Lo último que usamos es el color blanco. Acá me quedaron unos punticos blancos que pues podemos también volver y taparlos. Digamos, podríamos echar un poquito de pintura negra otra vez ahí. Si en alguna parte, digamos, como que no la embarran, o ustedes dicen no me gustó aquí, entonces siempre pueden poner negro. Es decir, se devuelven con un poquito de negro y ponen un poquito de negro, dejan secar otra vez ahí y luego encima pues vuelven y trabajan encima de ese negro, ¿no? Una vez se seque, para que no vayan a manchar. Entonces una vez se seque, van y ponen otra vez pintura encima y la pintura pues va a coger encima de ese negro y corrigen el error o tapan los punticos blancos que puedan encontrar por ahí. Vamos a cambiar de tono, vamos a trabajar entonces ahora con un rojo. Vamos a trabajar con este rojo que hay acá atrás, como hay como rojo naranja. Igual todos los tonos los vamos a ir poniendo como les he indicado, es decir, quitando el exceso de pintura. Lo van quitando acá, o en un trapito. Vamos a tomar un poco de ese color. Vamos a poner acá, en una paletita también pueden usar, una tablita, un cartón. Y vamos a también igual poner el color, vamos a poner ese tono
sobando el pincel por encima de la textura, es decir, nunca vamos a tapar totalmente el, nunca vamos a tapar totalmente el fondo negro, ¿no? La pintura negra. Siempre vamos a estar tratando de poner el color muy sobado por encima para que se vea toda la textura, va saliendo toda la textura. Sí, más o menos. Bueno, acá voy a trazar esta línea que es donde está la línea blanca que tienen allá, para hacer algo parecido a lo que hizo Gerardo Caro en su pintura. Y vamos entonces a ir poniendo ese tono. La idea es que siempre trabajemos así de oscuros a cada vez más claritos, ¿no? Entonces vamos subiendo la intensidad de la pintura. Acá también tenemos como ese tono naranja por acá. Tiramos pintura para que no nos vaya a saturar mucho. Así como una suerte de parche negro. Es muy intuitivo, ¿no? Ustedes van trabajando ahí el color de manera muy intuitiva. Subiendo la tonalidad. Vamos a poner ahora un poco de naranja en la parte de arriba. Limpiamos ese. Limpiamos el pincelito. Vamos a saturar de naranja. Bien naranjita ahí. Vamos a ponerlo pues en la parte de arriba. Nota cómo va saliendo toda la textura. Siempre retiramos el exceso de pintura. Estamos tratando de superponer superficies, digamos que esta va a ir un poco más arriba. Entonces la vamos a dejar un poco oscura ya, un poquito oscura, y a medida que se va acercando a la otra pieza que estamos marcando ahí más o menos, vamos a ponerla un poco más clara. Entonces vamos a utilizar de pronto un poquito de amarillo para revolver con este naranja. Entonces vamos a ponerle a ese naranja un poco más de amarillo, que quede un poco más clarito. Voy a hacerlo más claro. Retiramos el exceso y vamos trabajando este borde. Vamos a trabajar este bordecito. Vamos a trabajarlo un poco más clarito. Vamos a hacerlo ahí regular un poco. Vamos siguiendo como la forma ahí de lo que les dé el lienzo, lo que les haya salido con la textura. Y vamos poniendo cada vez un poco más claro ese tono. ¿Sí? Noten que siempre estoy dejando el negro abajo, ¿sí? Conservando el color oscuro abajo. Pues para darle como darle más calidad al trabajo. Que salga todos esos colores, ese color negro que dejamos abajo inicialmente, ¿no? Eso es lo que hace que el trabajo se vea mucho más bonito, más agradable. Un poquito más de este amarillo.